Boombia, mix or die, don't fuck with me. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? El día de hoy preparé 10 hacks suculentos para todos ustedes. Son 10 hacks que me han facilitado la vida dentro del mundo del BMX y del ciclismo. Y por fin pude recopilar 10 bike hacks nuevos para ustedes, los cuales están bastante interesantes, bastante útiles y definitivamente me han cambiado la vida a mí, así que chequen el video. Y bueno, banda, vamos a empezar este video con 5,000 likes, ya que muchos me lo han pedido. Y dentro del video les voy a decir cómo se pueden ganar este candado, así que estén atentos al video. Y bueno, amigos, mientras edito este video voy a mandarles saludos a los miembros del canal: Eduardo, Luis Juan G, Mixes, Iván Núñez de BMX, Eladio González, Helen Towi. Todos ustedes son miembros del canal y tú también lo puedes ser, solo tienes que picarle por ahí en el botón de unirse que está en la parte baja. Muchas gracias por el apoyo, banda. Entonces, a seguir editando esto. Bien, amigos, vamos a iniciar con el primer bike hack y está relacionado con los puños o los grips. Sé que en ocasiones puede ser muy difícil instalarlos, sobre todo cuando los tapones se van adentro del manubrio, así que chéquenlo. Pues bien, amigos, este hack es para quitar y poner los grips de tu bicicleta y obviamente quitar estos tapones. Una vez que están rotos es casi imposible sacarlos, así que les voy a mostrar un pequeño hack para que puedan lograrlo. Bien, necesitan una navaja como esta con sacacorchos, o si no tienen una navaja, simplemente busquen un sacacorchos en la cocina de su casa. Y bueno, vamos a introducirlo. Traten de encontrar una zona blanda en el tapón, introducen sus sacacorchos y después, como si se tratara una botella de vino, jalan con fuerza. ¿Vieron? Bueno, para sacar el grip viejo metemos un poco el desarmador justo así, agregamos un poco de WD-40 . Introducimos el desarmador un poquito más a fondo con cuidado para no dañar el grip en caso de que lo quieras conservar, y si ya está muy viejo pues va a salir muy rápido, justo como ahora. Pues listo, vamos a poner los nuevos grips. Son unos Odi Soft, que son de mis favoritos, así que vamos a darle. Para colocar los nuevos grips vamos a usar un poco de WD-40 otra vez, solo un poco. Vamos a hacer esto, vamos a darle vuelta y lo vamos a montar en el manubrio. Vamos a montar nuestro grip justo ahora y tiene que entrar muy fácilmente, como pueden ver. Vamos a colocar el nuevo tapón para evitar lesiones futuras. Y bueno, amigos, Odi Grips siempre trae la opción de convertir tu empaque de grips en un llavero como este. Solo tienes que recortar la línea. Y listo, amigos, ya tenemos puños instalados y un nuevo llaverito listo para salir a rodar. Bien, con este bike hack le vamos a dar un refresh a nuestra bicicleta. Lo único que tenemos que hacer es vertir este jabón para trastes. Es una antigrasa, lo vamos a mezclar con agua en esta cosa y después lo vamos a vertir a la bicicleta, así que a darle. Pues bien, amigos, la idea es vertirlo justo en las partes donde más se acumule grasa, ya que estas son a menudo las más difíciles de limpiar, así que podemos hacerlo justo como lo estoy haciendo yo. Ir directamente a esas zonas. Recomiendo tener siempre una manguera de jardín justo como esta, ya que puede ser muy útil a la hora de lavar la bicicleta y te puede facilitar la vida. También podemos utilizar la escoba de la casa para llegar a los lugares más difíciles y también es muy buena como para limpiar los rines, así que les recomiendo utilizarla.
Y bueno, recuerden que siempre después de cada limpieza es importante volver a aceitar la cadena. Y también para un acabado más chido pueden utilizar una de estas microfibras, la cual pues les va a dejar la bicicleta todavía un poquito más chida, así que a darle. Pues bien amigos, después de darle un refresh a la BMX, vamos por el siguiente bike hack. Ahorita les voy a mostrar cuál. Se trata de los pedales, amigos. En el tiempo de lluvias, los pedales pierden un montón de tracción, sobre todo los de plástico. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, para que tenga un agarre más chido, vamos a meterle opresores de metal y vamos a ir a comprar unos. Bien, antes de ir a la tienda de tornillos, recuerden que tienen que comprar una broca como esta. Y después de eso, lleven su broca y pidan la medida de tornillo para esta broca para que no tengan problemas. ¡Tatán! Hola, buenas tardes. ¿Sí tendrás opresores como para esta broca? Y bueno amigos, mientras esperamos nuestros tornillos opresores, les voy a mostrar el siguiente bike hack. Y se trata de un candado, amigos, dentro del manubrio, como pueden ver. Entonces, mientras nos entregan nuestros tornillos, hay que dejar nuestra bici segura, amigos. Ahorita les voy a explicar cómo funciona este candado. Bueno amigos, básicamente este candado puede ir dentro de cualquier manubrio. Es muy fácil de llevar, como pueden ver es un tapón y un candado 2 en 1, el cual obviamente viene el par de tapones de aluminio para tu bicicleta. Así que está bastante chido. Por allá abajo les voy a dejar el link para el Bar Look, ese es el nombre. Y pues a darle, amigos. Bien amigos, estos pequeños tornillitos de aquí son los tornillitos opresores, que por lo general son de rosca milimétrica y entrada de llave Allen. Esto es muy importante, amigos, que tengan entrada de llave Allen. Pues bien, pisando y haciendo un poco de presión, justo como estoy ahora con el taladro, puedes tomar los puntos de referencia donde ya estaban los pines de plástico y puedes hacer la perforación justo ahí. Con mucho cuidado, sin tratar de no perforar de más. Pues bien amigos, una vez hecha la perforación, lo que sigue es meter el tornillo opresor, así que les recomiendo tener unas llaves Allen a la mano, justo como estas. Vamos a meterlo justo así y vamos a darle vuelta poco a poco para que vaya haciendo rosca. También les recomiendo, para que la fijación sea aún más profesional, pueden utilizar este tipo de super pegamento, vertir una pequeña gota antes de terminar con el enroscado y después de eso seguirle dando, amigos. Tratar de que el tornillo entre más de la mitad y que el opresor no quede muy afuera, ya que de no ser así te puede destruir las espinillas y no estaría chido. Pues bien amigos, así quedan mis opresores, uno en cada esquina del pedal. Tienes que buscar los puntos más fuertes y resistentes del pedal para que a la hora de perforar no le quites la resistencia al pedal, ya que al ser de plástico se puede quebrar muy fácilmente. Con este hack se van a ahorrar unos $20 en cambiar pedales, ya que como saben no son nada baratos. Así que este hack les va a ayudar a alargar la vida de sus pedales. Check. Pues bien amigos, les gustaría tener su casco y su mochila justo como están ahora los míos. Quédense y chéquense este bike hack que va a estar muy chido. Si llegaste hasta esta parte del video, te recomiendo que le des un buen like, ya que eso nos motiva a seguir creando más contenido, así que no lo pienses más, dale con todo a ese botón. Pues bien amigos, ¿qué tenemos aquí en este paquetito? Básicamente es un rack pequeño para el casco, el cual va a la pared, así que vamos a atornillarlo, vamos a montarlo y vamos a ver qué tal queda. Esta es la primera vez que compro uno de estos, pero estoy seguro de que vamos a tener éxito, así que a darle. Pues bien amigos, para probar mi rack para el casco necesito un casco y por suerte me acaba de llegar uno nuevo para mi motocicleta, así que vamos a abrirlo. Pues bien amigos, este casco viene con su funda, como pueden ver, y no estoy seguro qué tan bueno sea, pero se ve bastante chido el material y todo. Me gustó que trae una luz de stop en la parte trasera, así que lo voy a probar en unos días. Si alguno de ustedes quiere uno igual, por abajo quizás me pueden pedir el link donde lo compré en Mercado Libre, con gusto se los paso. Y pues recuerden amigos, si van a comprar un casco, compren uno que esté certificado.
Bien amigos, recuerden que antes de hacer perforaciones en sus paredes, tienen que checar que la pared realmente vaya a soportar la perforación, porque hay algunas paredes que están superficialmente cubiertas, entonces tengan cuidado con eso para que no se les vaya a venir abajo. Bien, tomen prestado el taladro del abuelo, utilicen una broca de concreto que sea proporcional al tamaño del taquete de plástico, este de color café. Bien amigos, llegó el momento de atornillar. Si ustedes tienen una punta de cruz como esta para su taladro, utilícenla, es muy práctica. Y bueno amigos, este rack está diseñado especialmente para los que utilizamos motocicletas, pero también lo pueden utilizar ustedes para su BMX. Aquí pueden colgar las llaves. En mi caso, yo compré dos porque necesito uno para la BMX y otro para la motocicleta. Y listo amigos, aquí tenemos un buen rack, se ve bastante cool y se ve mucho mejor que usar clavos, aunque yo debo admitirlo, yo también los he usado, pero ahora se ve más pro, más elegante, así que está chido. Bien amigos, el siguiente bike hack tiene que ver con el tubo de mi asiento, pero primero chéquense este buen tobogán. Pues bien amigos, como pueden ver, este es un tubo pivotal Eclat que bueno, cuenta con un sistema de una llave de 17 milímetros en esta parte. Y bueno, para los que no conocen el sistema de asiento pivotal, básicamente es un asiento sin barras metálicas. Un engrane de plástico se une con este engrane de aluminio y básicamente lo puedes ajustar aquí con una llave Allen. Y pues en esencia es muy ligero. Bien, este tubo de asiento cuenta con una llave de 17 milímetros, la cual podemos utilizar para aflojar nuestras tuercas. Es una llave de uso básico, lo cual quiere decir que al ser un tubo de aluminio no debes darle mucho torque, simplemente es como para emergencias y te puede ayudar a aflojar las tuercas de tu bicicleta. Te puede sacar de un apuro, sobre todo si estás en un momento donde necesitas desarmar tu bicicleta, simplemente utilizas la herramienta del tubo, aprietas o aflojas la tuerca y listo, a rodar. Y bueno amigos, el siguiente bike hack tiene que ver con la Odyssey Travel Tool, que básicamente es una herramienta con extensión de 17 milímetros por si utilizas pecs, llave para pedales de 15 milímetros, llaves Allen de 8, 6 milímetros, 5 milímetros y 4 milímetros, que son las que se utilizan más comúnmente. Básicamente este tipo de llaves te puede servir para viajar o para hacer un montón de cosas, sobre todo es ligera, fácil de llevar y te olvidas de estar cargando con herramientas y perdiéndolas en todos lados. La extensión para pecs, como pueden ver, muchas veces cuando vamos a algún lugar o salimos es muy difícil encontrar una llave que entre por aquí, así que con esta extensión ya no vas a sufrir más, simplemente lo introduces y empiezas a aflojar o apretar el pec en cuestión. La llave de 15 milímetros es para los pedales porque en ocasiones es muy difícil encontrar una llave así de delgadita. Podemos utilizar otro tipo de llaves, pero por lo general va a ser muy complicado introducirla aquí. Algunos pedales ya traen entradas de 6 milímetros, pero no todos. La llave de 8 milímetros también es muy difícil de encontrar, pero aquí la tenemos y se usa muy comúnmente para las palancas. Los tornillos son un poco más gruesos, entonces aquí quedó bastante bien. Puede ser un alivio tener una de estas, sobre todo porque, como les comento, la llave de 8 milímetros es muy complicada siempre, así que este es un plus bastante chido. Gracias al tamaño de esta llave tú le puedes dar un buen torque cuando ajustas los tornillos, pero ten cuidado de no barrerlos, siempre hazlo con responsabilidad. Y el costo de esta llave suele ser de unos $50 en promedio. Y bueno amigos, ahorita vamos a combinar el uso de nuestra herramienta de viaje con nuestra mochila de viaje, así que acompáñenme. Bien amigos, y si están pensando en viajar y es muy complicado para ustedes a veces llevar su bicicleta a todos lados, con esta mochila de la marca Odyssey ustedes van a poder lograrlo sin ningún problema. Pues bien amigos, esta es mi mochila para viaje de la marca Odyssey. Como pueden ver, es una mochila pues bastante grande, bastante amplia, pero también es bastante resistente, muy útil, con compartimentos para llevar tus cosas. Sobre todo tu bicicleta, está diseñada para llevar tu bicicleta a todos lados. El material es bastante resistente amigos, ya que en ocasiones cuando ustedes van a un aeropuerto, las maletas y todo ese tipo de cosas
pues suelen ser muy maltratadas, ¿no? Por la gente que está trabajando allí. Entonces necesitas una maleta muy resistente, sobre todo si llevas pues una bicicleta, ¿no? De este lado tenemos como este soporte de plástico que es bastante útil, sobre todo cuando subes escaleras. Y por acá tenemos las llantas o las ruedas, que también son muy resistentes, amigos, y tienen baleros sellados, por lo que pueden girar libremente. Son muy buenas, ya las he probado. Y la verdad es que son muy resistentes, amigos, ¿eh? Y la neta es como, pues no sé, está pensado y diseñado 100% en alguien que va a transportar su bicicleta. Es decir, es para uso rudo 100%. Y pues, obviamente no es invencible, pero vamos a ver cómo se acomoda la bicicleta adentro. Pues listo, amigos, por lo general solo les va a tomar unos 15, 20 minutos máximo desarmar su bicicleta y empacar. Eso depende obviamente de la cantidad de cosas que lleven, porque además de la bicicleta pueden llevar pues algunos otros accesorios como quizás ropa o herramientas. En mi caso pues llevo mi bicicleta, va acomodada justo así. Y técnicamente no me tomará mucho tiempo volver a armarla una vez que llegue a mi destino. De este lado también tengo una bolsa para herramienta donde puedo poner, por ejemplo, los pedales. Aquí viene un diablo, un PEC. Es importante quitar los PECs también. Aquí viene mi multiherramienta Odyssey, que si ustedes tienen esta combinación de la Travel Tool y la bolsa de viaje de Odyssey, bueno, ya tienen una combinación ganadora, amigos, así que les recomiendo este hack, les recomiendo esta mochila. Pero si no la pueden conseguir o no la pueden comprar, hay varias marcas mexicanas que también están haciendo mochilas similares a esta. Así que siempre van a encontrar una opción que se adapte al presupuesto de ustedes. Así que a darle. Pues bien, amigos, si te gustaría colgar la bicicleta como yo en tu habitación, dale like a este video con todo. Pues bien, amigos, para este hack vamos a necesitar uno de estos ganchos que son para repisas. Los puedes encontrar en Walmart por 50 pesos mexicanos más o menos. Un par de taquetes para concreto van a bastar, justo como estos. Una broca para concreto, amigos, de preferencia obviamente de la medida del taquete. Esto ya en la ferretería donde ustedes lo compren pues se los van a dar de la medida. Y vamos a perforar la pared, amigos, de preferencia recuerden encontrar una pared sólida. Pues bien, amigos, una vez que perforamos la pared y ponemos nuestros taquetes en el concreto, es tiempo de atornillar el rack a la pared, así que a darle. La forma correcta, amigos, sería dejarlo en esta posición para que de este lado pueda entrar la llanta y justamente esta parte de aquí cargue todo el peso de la bicicleta. Así que esta sería la forma correcta, la que me ha funcionado a mí, pero puedes ponerlo como tú quieras. Bien, amigos, recuerden que hay que ajustar bastante bien estos tornillos para que el taquete haga bien su trabajo. De no hacerlo correctamente, es posible que los taquetes y el rack se puedan venir con un pedazo de pared, así que es importante que lo ajusten bien, hagan algunas pequeñas pruebas antes de colgar la bicicleta, y de esta manera vamos a tener éxito con este rack casero. Pues bueno, amigos, con este hack ustedes pueden ser un poquito más organizados en su casa. Es decir, si su bicicleta está por todos lados y no encuentran un lugar para ella, de esta manera su bicicleta se puede mantener más segura dentro de su misma habitación y ocupar menos espacio y dejar espacio para la limpieza también. Así que es un buen hack, bastante barato y bastante útil. Pues bien, amigos, en este bike hack les voy a mostrar cómo llevar su bicicleta en la moto a todos lados. Así que vamos a ver cómo me las ingenié para hacerlo. Bien, amigos, una pregunta que me hacen mucho en mis redes sociales es cómo chingados llevo mi bicicleta a todos lados. Y bueno, es muy simple. Lo único que hice fue agregar una extensión de metal, como pueden ver, un brazo metálico a la parrilla de mi motocicleta, la cual obviamente reforcé también, ya que es una parrilla como más tipo de adorno o algo así. Como sea, es una parrilla que reforcé, y justo por acá está un tubo del asiento, una abrazadera que le permite moverse a los dos lados. La abrazadera del cuadro aquí es vital, es importante porque es la que hace toda la fuerza para sostener la bicicleta, para que no haga péndulos
a la hora que vas avanzando. Y algo que me ha ayudado demasiado, obviamente, es esta cuerda elástica que permite que el manubrio siente bien en el asiento en esta parte y evita la vibración de la bicicleta, que se esté moviendo como loca, sobre todo en lugares donde el camino es demasiado malo. Entonces, les recomiendo ir a una velocidad moderada siempre, ya que muchos me han preguntado si tienen problemas o si van a tener problemas con la policía vial o con el tránsito. Amigos, es como todo, si van a una velocidad permitida y manejan correctamente, no creo que tengan problemas, al menos yo no los he tenido. Lo recomendable es que vayan a una velocidad a no más de 100 kilómetros por hora y utilicen este método para distancias cortas, sobre todo de preferencia en la ciudad, amigos, que es donde golpea menos el viento, porque una vez que salen a carretera podrían desestabilizarse por el golpe de viento en las llantas o no sé. Entonces ténganlo en cuenta, yo solo se lo recomiendo para la ciudad. Y bueno, amigos, para ganarse el barlock va a ser muy fácil, lo único que tienen que hacer es entrar a nuestra cuenta de Instagram, abren la foto donde vean el barlock y justamente ahí les vamos a dar las instrucciones para que participen, así que suerte a todos, a darle. Pues listo, amigos, fue todo por el día de hoy, me gustó mucho hacer este video para ustedes, recuerden que si ustedes también tienen bike hacks los pueden compartir con nosotros a través de nuestras redes sociales, Instagram o Facebook, abajo están todos los enlaces para que se unan a la comunidad y compartan su conocimiento con toda la gente de Boom Riders. Ya saben que a mí me gusta hacer esta clase de videos para ustedes. Comenten abajo y nos vemos pronto en el siguiente video. ¡Boom! Y bueno, amigos, como un hack extra, les recomiendo que entren a nuestra tienda en línea y se compren la bolsa Tool, donde podrán llevar sus herramientas y algunos accesorios siempre listos, siempre frescos y protegidos.